¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos los amigos que se están conectando a la página de Cana Gladys. Bueno, hoy nos encontramos con nuestro amigo Rudy Gamaliel, el productor de Edgar Regel Gallo del Pueblo, que viene acompañado de su esposa. También acá está mi amigo Dawson. Y aquí podemos ver a Edgar Regel Gallo del Pueblo. No sé qué día nosotros hicimos una transmisión acá del lado de San Cristóbal, pero no nos subimos a la lancha, ¿verdad? No nos animamos. Entonces, claro, hoy ya está el Rudy y el gallo dice, vos, qué bonito está ese lago de San Cristóbal. Pues ahora sí queremos ir a hacer, ir a conocerlo. Y ¿cómo te colocan el salvavidas? Aunque es salvavidas, no creo que te aguante, Osguara. Es solo para tema de protocolo, me imagino yo. Saludos y bendiciones, mi amigo, desde Atlanta, dice César Ordóñez. Porque te dormí sentado. Bueno, si ustedes quieren ver un detrás de cámara las transmisiones del Gallo del Pueblo de la página, ahí pueden verla también. Así es como ustedes ven. Es un equipo, no solamente es una persona. Podemos ver en la parte de atrás que está el Rudy Gamaliel con el teléfono. Ahí está el gallo. Vamos a verlos por detrás de cámaras. Saludos para Rudy Gamaliel, dice. Desde la página El Gallo del Pueblo también estamos. Saludamos a todas las personas. Vamos a. Si logran ver ahí, yo le compré el teléfono a este patojo y a este también. Miren, los iPhone 14. Y el de aquel también, el 13. Dice, gracias a Florida, vamos a Memandes, dice, mi amigo gallo del pueblo, dice X-Men García. Ahí vamos a ver cómo se suben. Bueno, aquí se practica las damas de primero, la esposa de Rudy, dice. De ahí viene el gallo. El gallo va en medio, dice. Ahí está Dawson también. Vamos a platicar un rato con nuestro amigo. No sé si ustedes lo reconocen, pero ya lo entrevistamos aquel día. Rigo Morán. Ahorita nos estamos subiendo a la lancha o balsa, ¿qué es? Es una lancha de la pupila del cielo, muy identificada con la bandera de Guatemala. Qué bonito paisaje este, miren aquí, para los amigos que están viendo la transmisión, pueden hacerle una captura de pantalla, y es un hermoso, una hermosa fotografía. Dawson. Yo voy a grabar, para que ustedes puedan ver, queridos amigos. Hoy nos animamos a venir a la balsa, a la lancha. Aquí estamos viendo también a los amigos pescando. ¿Qué está sacando, bro? ¿Pescando o no? Pescando. ¿Y hay buen pescado o no? Vamos a visitarlos allá. Saludos, bravo. Bendiciones, amigo, dice bravo Silvia. Saludos, buena tarde. No tiene volumen. Perdón. No sé si ya me escucha, Alicis. Esta es carpa lobina. Tilapia. Pura tilapia. Bonita, ¿eh? Aquí estamos con el amigo Gorgojo. El amigo Gorgojo. Muchachón. Ahí los compas, ahí viniendo a pescar los compas. Bueno, ya nos vamos para adentro. Qué bonita postal, saludos. No sé si ya me escuchan, saludos desde Missouri, dice. Saludos desde Chisec, mi amigo Gabriel Pop. Yo me voy para adelante. Bueno, ya estamos entrando. Saludos desde Chisec. Juepuchica, se siente que se va de lado. Se va de lado esto. Nos vamos equilibrados, ¿no? Aire a las llantas, ¿no?
Vos y... Hola, buenas tardes, saludos desde Amatitlán, dice Pati Vicente, no, allá en Amatitlán también está muy bonito el lago, lástima que no se ha cuidado, sí, hombre. Le da suave, le da espacio. No, no sabes nadar. No. Te llevo candangas entonces. Miren esta belleza del lago. Vamos a ver un... ¿Dónde vas a escuchar un ex servido, hermano, ex militar, que no va a poder nadar? Extraña, caivila a morir. Es el único lago que tiene Alta Verapaz, ¿verdad, mi amigo? Es el único lago. Es de disfrutarlo, y qué bendición y qué privilegio poder venir acá a sentir sus aguas, agua dulce, ¿verdad? Voy a ver si logro agarrar un pescado con la mano. O el teléfono soltás en el... Ah, agua. No, vos. ¡Hala, qué bonito, mira! Dicen de que estos migran. Estos vienen de Estados Unidos. ¿Será cierto o no? Solo que no traen visa, ¿no? Rudy, ya que estuviste en Estados Unidos un buen tiempo, ¿es cierto que estos migran, no? Viajan a través del... Bueno, estamos viendo acá bastantes animales. Saludos, Centro Histórico de Guatemala. Saludos hasta el Centro Histórico de Guatemala. Saludos desde la capital, Choc Bev, bendiciones. Rico pescado del desagüe, dice Germán Max. Saludos para el gallo, aquí le saluda el cijeño ausente, dice. ¡Ah, qué bonito! Hay bonitas casas por acá, podemos ver ahí los chalets, los famosos chalets que se les llama. Qué bonito paisaje vemos acá. Saludos para el gallo, el pueblo dice, saludos, lástima que no tenemos educación y seamos, contaminamos los pocos lagos que hay, dice, claro que sí, es cierto. Saludos desde Boston, mi hermano, bendiciones, dice Irma Ranera. Bendiciones. Miren qué bonito, miren cómo van nadando los patos ahí adelante. Aquí hay un pato. Saludos de Santiago Zacatepeques, querido amigo, bendiciones. Miren qué bonito cómo corren los patos. Saludos Fabio Alonso, bendiciones. Eso es ninfa, ¿verdad? Esa es ninfa. La ninfa que lastimosamente, ha afectado. Es un hongo, por decirlo así, es una alga marina que constantemente va en crecimiento. Han tratado la manera de querer erradicarla, pero yo sé que es difícil. Se necesita, aparte que mucho... No, has estado hablando mucho. ¿Por qué, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Está malo en la garganta, mi amigo Rudy. ¿Qué será bueno para el dolor? Bueno, para el dolor de garganta. Pero primero aclaremos que no es COVID. No es COVID. No sé
todavía, estoy en un chequeo médico, por lo menos. Me han dicho que no tengo que hablar fuerte, no tengo que cantar. Tienes que comer. No tengo que comer. ¿Ah? Así que cuídense mucho, me pasé de comida. Es que el amigo Rudy ha sido cantante de música cristiana mucho tiempo, ¿verdad, Rudy? Entonces, todos los cantantes tienen que cuidar su voz. Hay quienes hasta le pagan un seguro a la voz, ¿verdad, Rudy? Sí, definitivamente. Porque ese es el esfuerzo que se hace. La herramienta. Aquí les saludo, dice Alex Hernández. El gallo cijeño, dice. También hay un gallo cijeño. Saludos desde Jalapa, dice, soy Jorge, saludos Jorge López, bendiciones hasta Jalapa. Vamos a hacer nuevamente la transmisión, vamos a hacer otra transmisión de la segunda parte, bendiciones.